Good evening. Hi, good evening. Hello. Estaba oyendo música y si la música sale en el video, YouTube lo identifica y nos bloquea. Pagarla. Okay, vamos a ver. Vamos con las ideas. Casi. ¿Dónde estamos? Arrancamos con la primera asistencia. Qué bien. Chica que no. Esta otra que no. Dos. Tres. Okay, el examen. Una que va en la cuarta parte. Todo lo demás que ver. Examen final, dos. Tres, cuatro. Bueno. Poquito, poquito. Hoy tenía que dar todo terminado, chicos.
Okay, let's get started. Today is our last class on this module. So start with the last attendance of first attendance. Friday, 26. Alberto José Hernández. Alberto José, por ahí estás. Alberto, responde. Alberto a la una, Alberto a las dos. Amílcar de Nilsson González. Present, teacher. Okay. Muy bien, Amílcar. Carlos. Josué Hernández. Josué Hernández. No ha llegado. David Alberto. Ya no apareció. David Otoniel Martínez. Presente. Perfect. Fidel Ángel Aguilera. Fidel Ángel. No ha llegado. Gabriel Alonso Ponce. Gerson Orlando de Hernández. Present. Carrito ha sido la competencia en todo el módulo. Va a recibir diploma. Diploma. Iván Alberto Castillo. Presente. Ok. José Osvaldo Valle. Present, teacher. Perfect. María José Portillo. María Julia Ramos. Presente, y los perritos también. Hace más de uno, con razón. Son dos. Marnie Said Hernández. Present. Ok. Miguel Ángel Romero. Present. Ok. Patricia Noemí. Tampoco. Rafael Antonio Martínez. Present, teacher. Ok. Rodolfo Alexander Fernández. A la fuga. Stephanie Janet Flores. Present, teacher. Okay. Víctor Antonio Benítez. Ahí está, conectado. Respondan, chicos, si están ahí al menos para la asistencia. No se las puedo marcar. Víctor Manuel Avilés. A ver, entonces, Víctor Antonio Benítez y Alberto José Hernández están ahí. No responde. Ah, tal vez. Okay, people. A ver, last class I asked you to write sentences about places around your office or your house or your company. Yes. So, for example,
the church, or there is a church next to the park, or the park is between the school and the police station, qué sé yo, ¿no? Utilizando the prepositions que hemos estudiado. Esto es lo que les pedí que hicieran. Así es que para que primero practiquen, los voy a colocar en grupos y ahí leen sus oraciones uno al otro, ¿ok? Y luego lo vamos a hacer acá todo. Okay. Okay, go to your groups, read your sentences each other, uno al otro, leanse sus oraciones, and see you in 10 minutes.
Yes. For example, my company is between the hospital and the China food. Behind, ¿qué dijo que era? Behind es al lado. Alguien puede compartir, compañeros. No, yo es primera vez que me meto en esto. Solo todos los libros tengo ahí guardados, pero los de los hipotes. Avisan cuando terminan para que comparemos. Bueno, yo ya tengo las mías. Igual, ya finalizo las mías. Only Stephanie falta.
Okay, okay, ya están regresando. Para los demás. Muy bien. I'd like to hear some of your sentences. Let's start with Stephanie. Tell me one sentence, only one. Okay. My office is next to the gas station. Okay, perfect. Harrison. There is a mall in front of the company. There is a what? There is a mall. Okay, okay. Jose? My office is between the hospital and the school. Okay. Maria Julia? The clinic magnet resonance is in front of the my office. Okay. Marnie? The church is in front of my house. Okay. Miguel? My office is next to Hero Motors on El Progreso Street. Ah, okay. David? My company is in front of car workshop. Okay. Alberto, no sé si estás ahí. Rafael. Freedom is next to the bank, David. Okay, Fidel. My house is near to my company. Okay, good. Amilcar? The bank is next to my company. Okay. Victor, no sé si estás ahí. Gabriel? Gabriel está que va, no. Inestable su inter. Ok, people. Bueno, vamos. Hola. 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 ¿Tienes alguna oración? Me llamo a mí. Ok. Story is in front of my house. Ok, ok. Ok, people, vamos entonces ahora a hacer la encuesta, ¿verdad? Es la hora que nos han asignado y pues es bien importante para INSAFORP este punto. ¿La podemos hacer antes del teléfono? Sí se puede, sí se puede. En verdad, vamos a dar inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción. La tenemos que hacer todos juntos, despacio, tranquilos. Esto es cuestión de paciencia para evitar errores, ¿ok? Esta encuesta es el tercer requisito que INSAFORP establece para definir si cada participante ha aprobado o no el módulo. O sea, es bien importante la encuesta. Solicito su atención. Y el seguimiento de las indicaciones para que la encuesta se envíe sin errores. Un error, ¿verdad? En cualquier dato, en cualquier cosa, anula la encuesta y ya su opinión pues no será valorada. Es que por favor vayamos despacio, no hay prisa, hasta que vayamos llenando juntos, no se me adelanten para evitar cualquier error. En primer lugar, veremos un video explicativo para que tengan una idea general de dónde obtendrán la información solicitada.
video vamos a ver de dónde van a sacar los datos que se piden en la encuesta. Y de qué manera vamos a poner esa información en el formulario de la encuesta. Ok, así es que primero vamos a ver este video. Quizás un par de veces si es necesario. Para que quedemos claros cuál va a ser el procedimiento de el llenado de la encuesta. Es que pongan atención, por favor, a este video. Cierren todos sus micrófonos para que no tengamos ninguna interferencia. Ok. Escuchen y vean, por favor. Inglés Corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar
el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok, entonces, como vieron, toda la información, los datos de fechas, de nombres, de números de teléfono, sus correos, todo, ustedes ya se les envió en un correo o en un WhatsApp, ¿cierto? ¿Hay alguien que no haya recibido el correo de la encuesta? Todos se les debe haber enviado el correo de la encuesta, donde está incluso el enlace para hacer la encuesta. ¿Nadie le falta? Entonces, toda la información la vamos a ir copiando del correo y pegando. Vamos a hacer un copy y pega, un copia y pega, ¿no? No digitándola para evitar errores en una letra, en un número, en un espacio, en un guión, evitar cualquier error, todo sea de copiar y pegar. Porque también tiene que ir la información del correo que se dio a la hora de inscribirse, del teléfono que se dio a la hora de inscribirse, todos los datos que se dieron a la hora de la inscripción. ¿Ok? Y al final, sí, por favor, no olvidemos. Ya vamos a ir haciéndolo juntos, pero desde ya lo digo porque a veces algunos se adelantan, debe ser. Pero necesitamos la captura de pantalla donde dice gracias. Me envían la captura de pantalla al WhatsApp, pero junto con su nombre para saber de quién es. ¿Okay? Cuando manden la imagen, le ponen ahí abajo su nombre y así lo envían al WhatsApp. Entonces, voy a mi correo para abrir el enlace de la encuesta. Ya lo tengo por acá listo. Ábranlo ustedes, por favor, el enlace de la encuesta. Tienen que tener abierto el enlace de la encuesta y el correo donde tienen toda la información que van a utilizar para ir. ¿De acuerdo? Entonces, punto número uno, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor, es decir, se les ha enviado ya ese dato al correo para que lo copien y peguen. Ya lo tengo yo en el correo que me enviaron. Acá está, ¿eh? Orden de inicio. Este dato es el que van a copiar y pegar en el punto 1 de la encuesta. Para evitar cualquier error, copiar y pegar. Copiado. Okay.
¿Alguien tiene problemas con ese dato? Sí. Ahorita yo no me abre el enlace, pero estoy intentando. ¿Quién habló? No. Es Iván. Ah, Iván. El enlace de la encuesta no te abre. Sí, sí me cae el correo, pero le estoy dando en el enlace, pero no me abre, pero voy a ver en el teléfono. Ok. Bien, vamos al punto número 2. Su nombre completo, igual, yo sé que su nombre se lo puede, pero para que vaya de acuerdo a cómo se registraron, ¿verdad? A mí no me aparece el nombre en el correo. Diría que hay que escribirlo. Déjenlo en blanco, Marnie. Déjenme abrir para que vean. Bueno, les voy a compartir pantalla de la lista que tengo yo acá para que por cualquier cosa. Vean cómo está el nombre registrado. Evitarnos. Mi nombre está mal escrito, teacher. Han puesto Edel Nixon. Yo le di copiar y pegar así, mal escrito. Ok, vamos a preguntarle no sé, a Flor por ahí que nos diga. ¿Qué nos aconsejas, Flor? Ajá, Flor. Hola, buenas noches. Sí, que lo deje el nombre como está en la lista. ¿Cuál es el problema que tiene, perdón? Está mal escrito. Él se llama Edel Nilsson y aquí en la lista está Edel Nilsson. Ah, Edel Nilsson. Ah, ok. ¿Y en la información que el participante recibió, cómo la recibió? Bueno, Edel Nilsson. Entonces, así venía en el formulario. En esta ocasión, que lo escriba así, tal cual está en la lista de asistencia. Sí, así lo voy a dejar. Sí, así escríbalo. Okay. Bueno. Gracias, Flor. Bueno, ya estamos con el nombre. Vamos al punto 3, correo electrónico, ¿verdad? El correo con el que se inscribieron. En el link. Si alguien tiene duda con su correo, me avisa para
Marcelo. No lo pongo acá. Aquello de la privada. El correo es el mismo que viene ahí en la información que nos mandan el correo para la encuesta, ¿verdad? ¿El de ustedes? Sí. Sí, sí, si lo tienen ahí, perfecto. Ok, gracias. Y si ya la terminamos, la podemos enviar. Si quiere, terminemos, déjeme terminar con todo por si ha habido algún detalle ahí. Okay. El número de celular igual, ¿verdad? El que pusieron. Sexo igual, ¿no? Femenino, masculino. Departamento de residencia, acá lo seleccionan. Sitio donde viven, acá lo escriben. Si han cambiado durante el transcurso del módulo, pongan el que pusieron en la solicitud. El nombre de la empresa con la razón social, no el nombre tal vez comercial. ¿Todos saben cuál es la razón social? Nombre oficial o formal de empresa es el que deben de poner. Y con el número de teléfono, si yo di dos números de teléfono, pongo copiar y pegar como me mandaron el correo, o pongo solo uno de los dos. Yo diría que el que se ha estado usando. Basta bien. El nombre del curso, ese dato si está en su correo también. Teacher, una consulta. Hola. Las últimas dos es obligatorio llenarlas. No tienen asterisco. Ok. Por cualquier cosa que usted le gustaría que INSAFOR le ofreciera. Que le gustaría estudiar en INSAFOR. Si quiero, lo dejo en blanco entonces, la 15 y la 16. Sí. Bueno. Hey, teacher, yo ahí leí también que decía que si ya no voy a seguir el curso, que le diera insatisfecho. Entonces estoy dándole insatisfecho por esa razón, que ya no voy a seguir el curso. Pues yo diría que le dé satisfecho y que en los comentarios pongas la razón por la que ya no vas a seguir. No, pero ahora en WhatsApp escribieron. Y dijeron de que cuando hacían la pregunta si satisfecho, se refería a ese dato, de que si uno le daba insatisfecho, quedaba como entendido, de que uno ya no iba a seguir el curso en el WhatsApp, cayó ahora el grupo. Exacto, pero si no vas a seguir porque estás insatisfecho con el curso. Si es esa la razón, así déjalo. Si no vas a seguir por otras causas, ¿verdad? Sí. Hola, buenas noches. Sí, adelante, sí. Flor. Con respecto a la pregunta de Amílcar, si en dado caso él le llegara a dar insatisfecho, no podría estar tomando ningún otro curso con respecto a nuestra academia. Y, o sea, como usted comenta, teacher, si él está insatisfecho con el curso, o sea, no con él mismo, sino con el curso, con las herramientas que se han estado utilizando, con la plataforma, entonces sí lo puede colocar, pero si no es ese el caso, puede colocar satisfecho. Así,
o sea, si está satisfecho con las clases. Así, si él no quiere tomar el curso de inglés, puede tomar cualquier otro curso, ya sea de marketing, de Excel o atención al cliente. También tenemos el arte de las ventas. Si él, en dado caso, le llegan a dar, él o ya sea cualquier otro, le llegan a dar insatisfecho, estaría perdiendo esas oportunidades. Ah, bueno, qué bueno saberlo. Entonces, satisfecho. Sí, la verdad sí, porque eso tiene que ver con el curso en sí, con las herramientas que se usaron, con los materiales, con la clase, ¿verdad? Está satisfecho. Pero entonces ya el grupo de inglés corporativo ya está tomando en cuenta de que yo ya no voy a seguir el curso, ¿verdad, teacher? Sí, ya lo comunicaste. Creo que sí. Sí, la vez pasada por WhatsApp, pero igual tengo que comunicarme con recursos humanos, quizás con mi empresa. Sí, porque a estas alturas creo que ya deben estar tramitando. Ambas. Bueno, chicos, ¿algo otro dato? ¿Algo otro detalle? Si no, pues le dan terminar la captura de pantalla del gracias con su nombre al WhatsApp, por favor. Voy a ir tomando registro acá de los que voy recibiendo. A ver, ya tengo el de Gabriel. Ya tengo el Stephanie. El de María Julia. Hola. Perdón, teacher. Donde dice otros cursos de interés, ¿tenemos que colocar algún curso en específico? O sea, un nombre exacto o un no, aproximado. No, algo que a ustedes les interesaría estudiar. Ah, ok. Gracias. Bueno, tengo lo de Carlos. Sí, tengo la de Víctor Benítez. Tengo la de Iván Alberto. Tengo la de Amílcar. Tengo la de Rafael. Poco. Tengo la de Fidel. Tengo la de David Otoniel. Okay, tengo la de Miguel. Tengo la de Marnie. Ah.
Tengo la de José Osvaldo. Bueno, están, solo me falta Gerson. Solamente. Okay, ya me llegó. Perfecto. Solo para los que están. Okay. Perfecto. I'm going to take the second attendance of the evening, okay? So please be ready to respond. Alberto José Hernández. Here. Amílcar de Nilsson González. Present. Okay. Carlos Josué Hernández. Carlos Josué Hernández. David Alberto Rivera. David Otoniel Martínez. Presente. Okay. Fidel Ángel Aguilera. Here, teacher. Okay. Gabriel Alonso Ponce. Present. Okay. Gerson Orlando Deodanes. Present. Okay. Iván Alberto Castillo. Present. Good. José Osvaldo Valle. Present. And María José, no está. María Julia Ramos. Present, teacher. Perfect. Marnie Betside Hernández. Present. Perfect. Miguel Ángel Romero. Present. Good. Cristian Noemí, no está. Rafael Antonio Martínez. Present, teacher. Good. Rodolfo Alexander, está. Stephanie Janet Flores. Present. Good. Víctor Antonio Benítez. Responde. Víctor Manuel Avilés. Okay. Vamos entonces a un repaso más de esta última unidad. A ver qué les tengo por acá. Okay.
Okay, let's work on this. I will share the link with you. Okay. Open that exercise, please. And you will go to this activity. This is about there is and there are. Remember, there is and there are. We have some questions. Tenemos affirmative sentences, questions, negatives. Okay, to practice. According to the picture, I want you to go to the study mode, entering al modo estudio, study here. Ahí. Y traten de responder. Acá en la lupita pueden confirmar la respuesta. Okay. Por ejemplo, this is negative. ¿Cómo sería esta oración? ¿Cómo quedaría? There is not. There isn't a ball on the floor. Luego le dan OK y ahí van avanzando a la siguiente ficha. Okay. So, les voy a dar unos minutos para que practiquen, para que estudien. Luego vamos a practicar juntos. You finish, please raise your hand. ¿Han terminado de estudiarlas? Levantan la mano.
Ajá, people, vamos a ver cómo les fue. Let's go back here. Okay, let's play. Let's make two teams to play. Okay. Team one are Carlo, Gabriel, Ivan, Maria Julia, Miguel, Rafael, and Stephanie. Team two, Amilcar, David, Gerson, Jose, Marnie, and Victor. And espero que puedan responder. Team one, ready? Bueno, listo o no, aquí vamos. Carlos. Tiempo corriendo, Carlos. There is. Okay, there is a doll in your room. Yes, okay, good. Pero leanme toda la oración, no sean tacaños. Amilcar, your turn. Amilcar, ve el tiempo corriendo. There are some bananas on the bar. Yes, perfect. Ivan, your turn. There is a sandwich in your bag. No, es pregunta, mira, es pregunta. Is there a sandwich in your bag? Oopsie. David. Negative. David, se acaba el tiempo. There is only orange in the fridge, no sé. In the fridge. There is any oranges in the fridge? Sí. No, plural, oranges. There aren't. Negative. There aren't any oranges in the fridge. Oopsie. Team one, Maria Julia. Oh, sorry, Maria Julia. Y me contestó. Estará por ahí. Gerson. Uy, ya están debiendo 10 los del team 1. Pero ¿y por qué me pasa eso a mí? There are several books in your desk. Mala suerte, María Julia, mala suerte. Okay, there are several books on your desk. Correcto. Miguel Ángel. Oh, vaya, mira, Miguel Ángel viene con suerte, ¿eh? No, por favor. Gracias. Ok, se recuperan un poco. José. José. There are 5 apples on the table. Correcto. Rafael. Question. There are
Is there, are there eight eggs in the fridge? Ah, okay, a tiempo corregiste. Muy bien. Marnie. Negative. There aren't three girls in my classroom. Okay, correcto. Stephanie. Question. Is there a cine in your city? Ah, ¿cómo se pronuncia esto, Stephanie? Muy bien. Víctor. Víctor, ¿o no está Víctor? Muy bien. Carlos. Muy bien. Congratulations. Van al primer lugar. Amilka. Tengo suerte. Sí, sí. Era tiempo. Amilcar. Is there a mirror in the bathroom? Correcto. Correcto. Muy bien. Iván. Question. Is there any cheese in the... In the kitchen. Okay. Yes. David. There are two here in the picture. Yes, muy bien. Y gana el team 2. Correcto. Okay, very good. Bueno, ahí estudiamos el there is, el there are. Pasémonos a repasar el in, on, at. In, on, at. Tanto para tiempo como para lugar. Aquí hay ejercicios de in, on, at. Tanto para tiempo como para lugar. ¿Ok? Vaya, les voy a dar... Voy a poner en grupo y les voy a dar unos minutos para que lo estudien, ¿ok? Y luego venimos a competir. A ver, les pongo aquí el enlace para que ingresen. Y en grupo se van al modo estudiar. Study. ¿Ok? Y lo estudian un rato juntos en su equipo y luego venimos a práctica. Recuerden, in, on, at, para tiempo y lugar. Time and place.
Okay, okay. Vamos a ver. Let's go back here. Play mode. Options. Timer. Okay. Ready. Two groups again. Two teams. The same teams, okay? Los mismos grupos. Vamos. No, mejor vamos a revolver. Quiero ver. Sí, señor, es que mi casa está lloviendo. No voy a participar porque no puedo escuchar y contestar a tiempo. No te entendí. Esto es de inglés o de China. Veamos pues, David. You begin. David. In. The workers at the house. The work on the house. Bueno, David creo que fue dijo in. Okay, vamos a valer para empezar. También. Amilcar. In. Santa Caña, lean todo. Okay, who will be the president of the U.S. in 2030? Or in 2030, okay. Iván. Oh, está larga. Solo hay un at. Sí, at. No, mira, in, on. That man just punched the other guy in the face, en la cara. That's going to leave a bruise on his eye. So le va a dejar un... Ese hombre golpeó al otro en la cara. Eso le va a dejar un moretón en el ojo. In, on. Okay. Next is Carlos. Ay, ay, ay. Me dan punto. Con mucha suerte hoy. Ajá, Carlos, ¿cuántos vas a regalar? 5, 10, 15, 20, 25. Ay, ¿quién le va a regalar? Al 1. Yo soy del 1 o del 2. ¿Del 2? Ah, pues le voy a regalar 5. Tacaño, tacaño. Ok, Marnie. Marnie. My friends and I are going to the waterfall in the weekend. Do you want to go with you? Okay. ¿Cómo era aquí? ¿No escuché la acá? In. In the weekend. Yes. Ay, no. Son días. Son días. On. Sorry. Gerson. En largas. Vamos a remember that when you are in a long at trip. En un carril en la calle. Este primero, ¿qué es? In, on, or at? In. In. ¿Y el segundo? At. At. A ver. No. In a lane on the street. Dijimos que cuando hablamos de calle es on. Hey, la mitad está buena. Vaya, te lo vamos a dar bueno, pues. Ok. Rafael.
Ay, 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 ay. Lo siento por el team 2. Intercambian puntos. Ok. Vamos con quién, José. La ropa está en la lavadora. In ¿cómo? The washing machine. In. In. Ok. Yes. In. Adentro. En. Muy bien. Next is team 1. Stephanie. Look, there is a bird in the tree. In the tree. Oh, era on, te lo estaban soplando porque está sobre, encima de. In es adentro. Sorry. Ok, María Julia. A ver qué le sale hoy, María Julia. Oh, sí. Hoy sí le salió ejercicio. Uy, de tres. Apply mode. In. Ajá. Luego. Sí. On. On. ¿Y el último? Oh. Even go. In, on y rocas. Sobre las rocas. At. In on at, dice. Vamos a ver. Bueno, 2 de 3, está bien. In on. Porque crece. Aquí dice, Brasil las plantas crecen. Inside. Oh, al lado de los árboles. Ajá, they even grow. O también pueden crecer o crecen sobre las rocas. Ok. No está bien, 2 de 3, muy bien. Ok, vamos con Víctor. I went to college, which is the state university. Fui al colegio. Home. On. Him. In. Hey, no, era at. Estamos hablando de un lugar específico. Ok, vamos con Miguel. I have to wake up early on Fridays. In on at. Miguel. On, perdón. Hey, muy bien. Tengo que levantarme temprano los viernes on Fridays. Bien. Seguimos con David. She has an unusual spot growing in her face. She has. Tiene algo creciéndole at her face. Estamos hablando de superficie. Es a on. Tiene, si es superficie, tiene que ser on. Ya. Yeah. Sorry. Amilcar. Ah. No. Los 20 puntos. Pierde 20 puntos el grupo 2. Bueno. Quedan parejos. Aquí están justo las del desempate. Miren. Vamos con Marnie. Ok, Marnie. She found on in the pussy garden. Entonces ella encontró su pelota, el arbusto, el jardín. On in. ¿Así dice? Yes. Ah,
In. Pero le vamos a dar el beneficio porque una estaba buena. Y por último, ¿qué va? Carlos. Is there anything that you want to say to me in the moment? No. ¿Algo que me quieras decir? ¿Cómo? In the moment. In the moment. In the moment. Tiempo específico. At the moment. Sorry. Y hoy ganó el team 1. Muy bien. Okay. Very good, very good. Y ya este año no va a alcanzar el tiempo. Los voy a dejar para que lo practiquen. Para la próxima semana, teacher. No, hoy terminamos. Pues sí, o sea, para la clase primera de la siguiente semana. Ah, bueno, no sé. No sé si van a estar conmigo o van a estar con alguien más. I don't know. Bueno. Pero pueden practicarlo. Ahí les dejo uno. Es más, se los voy a pegar en el WhatsApp porque. Sí, por favor. Bueno, el WhatsApp se pone lento. Quiero ver. Voy a dejar este para que estudien también. Teacher, no, va a dejar los tres enlaces en el QA. Lo que ya hicimos. Sí. Para practicar. Ay, amor. Hicimos este. Le puse dos nuevos. Estos son los anteriores. Voy a ponerles ahorita. Este otro. Ahí está. Acabamos de hacer. Ahí está ya. Gracias. Quiero ver. Pero nada, no, estamos. Okay, people. Bueno, ya vamos a ir terminando, cerrando. Primero que nada, antes de terminar, pues felicitarles a ustedes que han terminado. Sé que otros, por alguna razón, no lograron terminar el módulo. Esas son cuestiones de trabajo, cuestiones personales. Los felicito porque sí terminaron. Y animarles a que sigan adelante, pues, porque esto no es cuestión de. Mire, de un mes, dos meses, ¿verdad? Yo he visto academias que ofrecen aprenda inglés en dos meses, en tres meses. Lo que no le dicen es apréndalo a hablar a un nivel básico.
muy, pero muy básico. Lo dice, ¿no? Porque no se aprende así de rápido, ¿no? Pero sí se puede. Yo, por ejemplo, yo lo he aprendido aquí en el país. O sea, yo no he estado aprendiéndolo fuera del país, ¿no? He aprendido aquí. Por mi cuenta, por la universidad, pero más por mi cuenta y enseñando se aprende mucho. Así es que yo les animo a que ustedes sigan una formación autodidacta. Que no se conforme con las clases. A ver, quizá una o dos semanas, no sé. De parón, parece que la idea es arrancar el 5, no estoy seguro. El 5, pues hay una semana de promedio. ¿Verdad? Estar estudiando, estar repasando, estar leyendo. Así que con muchos que hablamos en los 10 minutos al final de las clases, pues yo les recomendaba no escuchar, tienen que escuchar mucho. Busquen cosas sencillas para escuchar, no cosas complicadas. Si no tanto películas, sino si acaso programas cortos de esas series que duran 15, 20 minutos, ya sin comerciales, capítulos, series cortas que las puedan ver con texto también, ir escuchando, leyendo, y no verlo, no agarrar un capítulo diario, no, agarren un capítulo y véanlo 10, 15, 20 veces hasta que se lo aprendan de memoria prácticamente, ¿no? ¿Tanto así, teacher? Sí, claro, o sea, usted, ¿no? Para que usted se familiarice con el vocabulario, se familiariza con la estructura, se familiariza con la pronunciación, uh-huh. ¿Ya? Decirle una semana, agarre su video. Bueno, yo les recomendé por ahí una sí. Página de videos. Pero agárrense uno hasta que ya ustedes, cuando lo vean, ya sepan lo que está diciendo. Porque ya lo vieron, ya lo leyeron, ¿verdad? Y ya, no que se pongan a memorizarlo. De tanto verlo, uno ya sabe qué es lo que va a decir. Entonces se va entendiendo ahí las palabras, las estructuras. Eso es lo primero. Primero yo interiorizarlo, ¿no? Entenderlo, escucharlo, leerlo. Y luego empezaremos a reproducirlo, a hablarlo. A medida que yo pueda escuchar y entender bien, yo lo voy a poder reproducir. Si yo no entiendo, no lo voy a poder decir tampoco, no lo voy a poder pronunciar. ¿Ya? Este curso es más que todo para, ustedes vieron, casi todo se relacionaba con cosas laborales, ¿no? De ahí que no quiero decir está limitado, pero sí está enfocado a un área en particular. Vocabulario laboral. Vocabulario, lenguaje, frases y cosas que tienen que ver con el ámbito de trabajo, porque por eso se llama programa de inglés para el trabajo. Entonces, si quieren enriquecerse aún más, tienen que buscar otras fuentes de lectura, de videos, de información, ¿no? Para ir enriqueciendo más su vocabulario. ¿De acuerdo? Leer nos ayuda mucho, tanto en inglés como en español. De la medida que uno lee, lo que pasa es que nos cuesta a los salvadoreños leer, ¿no? Hoy por eso, miren, las redes sociales cada vez son cosas más cortas, videitos de 3 minutos, de 2 segundos, porque no nos gusta ver cosas muy largas, ¿verdad? Todos nos hemos enfocado a cosas instantáneas y cortitas y ya nos cuesta. Dicen que por eso ya los jóvenes ya ni el Facebook les gusta, porque hay muchos
leer ahí. Ya, entonces hay que leer. En la medida que uno va leyendo, se va grabando las formas, las estructuras, la escritura, ¿verdad? Y podemos ir mejorando. Es que es cierto, el inglés da otras oportunidades, creo que ya se lo he mencionado. He tenido muchos estudiantes que han empezado a estudiar porque han perdido buenas oportunidades laborales profesionales, ya me dijeron, teacher, perdí un buen trabajo por no saber ni siquiera un 80%. Entonces, sí se dan. Ok, así es que ya empezaron. Sigan adelante. Yo sé que no es fácil estar de 8 a 10 de la noche. No es fácil. Yo, y respeto, ustedes están estudiando. Yo estoy trabajando. Yo estoy ganando. Otra motivación. Ustedes están estudiando, ¿no? Definitivamente. Mi respeto. Llegarle la hora laboral. Y ahora, pues, hay una ventaja, ¿no? Que están en su casa. Eso es bueno. Los que están presencial, que antes todas estas clases eran presenciales, es tarde, era 6 a 8 de la noche, ¿no? Y después de ahí agarrás para su casa, es más pesado. Ustedes ya llegan a su casita, algunos tienen tiempo de comer, se relajan, se desvisten, se cambian, se ponen las chanclas, ¿verdad? Y se puede estar más relajado, y aprovechenlo. Yo creo que ya no sé si se los he mencionado a ustedes, pero es cierto que ahorita no están sacando, ¿verdad?, los $70 para pagar el módulo, pero no es que sea tan de gratis para ustedes, porque de su cuota del Seguro Social hay un porcentaje que va para INSAFOR. Y si ustedes no aprovechan estos cursos, no están aprovechando eso que les están descontando. ¿Cómo que usted no diga, no, yo no voy a ir al seguro, yo voy a ir a pagar al médico particular? Si usted quiere ir a gastar, gaste. Pero tiene derecho de ir al médico porque le están descontando. Tiene derecho de un procedimiento médico porque le están descontando. ¿Ya? Igual acá tiene derecho a estudiar. ¿No? Aproveche. Porque no es mucho, es un porcentaje pequeño, pero a la larga. Ya aprovechen estos cursos. INSAFOR tiene cientos de otros cursos también. Y sería bueno que los conozcan y los aprovechen. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, es que la verdad de que a veces sí es de aprovechar, porque si a nosotros individualmente nos toca pagar, inglés es caro. Sí. Es caro y... Y la verdad es que uno de alguna manera se, bueno, por mí, vea, yo hablo por mí, no por los demás, pero pues yo cuesta cuando vamos de cero. Entonces hay que invertirle como bastante tiempo y no estar esperando quizás que en los primeros 2 meses uno va a saber. Entonces no son 5 centavos los que vamos a pagar, ¿verdad? Y aprovechen este curso, por ejemplo, ahorita hemos visto varias cosas y si no les han quedado claras, este curso está diseñado para ir reforzando lo del módulo anterior y avanzando un poquito más. Así es que no se preocupen, que así va subiendo un poquito el nivel, pero se vuelven a ver, ¿verdad? El presente, las preposiciones, todo lo que hemos visto, se vuelve a ver con un poquito más de dificultad. Yo he tratado incluso de darle un poquito más de lo que está en el material, les he compartido algo otras cosas, porque así va. Si es que, si hoy no les quedó todo claro, hubo alguna laguna, aunque siempre les preguntábamos, ¿verdad? Pero en el siguiente módulo va de nuevo, ¿verdad? No que se repite todo, pero sí vamos a reforzar cosas que están anteriormente. Están empezando, son bastantes módulos, pero eso significa que sí se les quiere enseñar bastante y bien. De acuerdo. 2 horas diarias en una academia, esto les estaría costando, ¿verdad? Bueno, hace años
alrededor de 120. Y sí, aparte de los libros, ¿verdad? 2 horas diarias, más o menos por ahí anda costa. Es que aprovechen. ¿Okay? Saquen el jugo a ese descuento que le hacen. Bueno, gracias por su tiempo. Gracias, ¿verdad? Por estar hasta el final. Cuídense, pórtense bien. Y a ver, nos volvemos a ver. Bueno, lo esperamos volver a ver, teacher. Buenas noches a todos, chicos. Buenas noches. Espero terminen las tareas y el examen. No sé de aquí si a alguien le falta algo, ¿verdad? Pero termínenlo porque sí, hoy en la noche yo te entrego todo. Que mañana voy de parranda. Mire qué galán. Sí, es mi cumpleaños, así que mañana bueno, a celebrar. Happy birthday. Gracias, gracias. Okay, bye bye, chicos. Have a good night. See you. Take care. Gracias, teacher. Bueno, un gusto. Un gusto, teacher. Bye bye. Ahí estoy bye, en el WhatsApp, siempre a la orden. Gracias, teacher.